Dale, Feli, no me hagas el vacío. Te sacamos la pastilla por tu bien. Dale, Feli, decí cualquier cosa, pero hablanos. Sí, y sí, mira, prefiero que seas gorda antes de que te mueras, mira. Mía, ¿no sabes si Manuel terminó de limpiar los libros? Espero que no. Pobre, habría que ayudar. No, ni se te ocurra. Ya lo escuchaste hablar. Lo dijo bien clarito. Que lo haga él solito. Ahora se tiene que bancar. ¿Pero por qué lo odias tanto? ¿Qué fue lo que te hizo? No, no lo odio. Lo detesto. Le deseo lo peor nada más. Bueno, voy a ver qué puedo hacer por ello. Todos a sus asientos ya. Buenos días. Sería buen día si no tuviera clase con este curso. ¿Dónde están los alumnos que faltan? Aguirre no va a poder asistir a clases porque se quedó limpiando la biblioteca. Todo esto por orden del señor preceptor Blas, ¿eh? Claro, y... Empiecen a sacar hojas. ¡No! ¡Silencio! ¡Es injusto! ¡Silencio! ¡Basta! ¡Basta de protestas, por favor! Desde ya les aviso que de esta nota depende el último trimestre. Quiero fechas de batalla, nombres de generales, cantidad de armamentos, mísero sueldo, fin de mes que no alcanza ni siquiera para sobrevivir. Profe, pero nosotros no le hicimos nada. ¿Usted le llama nada al hecho de mandarme flores, haciéndome creer que las enviaba el profesor Hilario? Yo no le mandé nada. Bueno, don't worry. Sí, ¿qué pasa? Manuel está hablando con tu papá y por lo que me dijo le voy a contar de lo nuestro. ¡Ay, qué mexicano maldito! No te pongas así, pensemos en algo, tiene que haber algo para hacer. Lo único que hay que hacer es agarrarlo del cogote y matarlo. Bueno, pará. Quizás es una oportunidad para blanquear lo nuestro. ¿Las que tenés en la cabeza? Si mi padre se llega a enterar que vos y yo somos novios, me saca de la banda y eso es lo más importante. Ya mismo lo voy a arreglar. Gracias, Manuel. No te voy a molestar más. Déjame que me hagas este favor. ¡Papá! Todo lo que te dijo Manuel es mentira, ¿eh? No me dijo nada. ¿A qué te referís? A ver, mi amor, ¿por qué no le explicas a tu papi por qué dices que soy mentiroso? A ver, ¿qué pasó? Ay, Manuel, me engañó, de mi cosita linda. No entiendo nada. No, tampoco. Nada, que Manuel me había dicho que te dijo a vos que yo prefería estar con mis amigas, pero no es así, papito. No, yo quiero estar con Manuel. Yo lo reamo. Qué bueno, entonces, porque por lo que vino a decir tu papá, vamos a poder estar toda la tarde juntos, mi amor. ¿Qué? Sí, mi amor. Le dije a Manuel que me haga el favor, por favor, de ir con vos y con Mercedes a comprar las cosas para tu cumple. No, me pareció una muy buena idea, vamos a poder estar toda la tarde juntos. No, papá, te dije que yo no quiero organizar mi fiesta con Mechu. Con lo generoso que es tu papá. Por lo menos podrías intentarlo. Hazlo por mí, mi amor. Papá, yo hoy tengo un montón de cosas que hacer. No, no seas mentirosa. Manuel me dijo que no tiene nada que estudiar. Aparte, si algo tenés que hacer, no debe ser muy importante. Lo puedes hacer mañana, ¿cuál es el problema? Toda la tarde con Manuel. Por lo menos haz el intento, ¿sí? Toda la tarde conmigo, ¿eh? Ay, qué cosita que son. Blas, casi mamá, se mete la pata hasta el fondo. Manuel no le dijo nada a mi papá. Decime yo que iba para matarlo. Bueno, mía, no tengo la culpa. Él me amenazó con contarle todo a tu papá. Estaba ahí con él. ¿No lo hizo? No, está bien, perdóname. No es tu culpa, perdóname. Lo que pasa es que estoy un poquito nerviosa porque hoy me tengo que contar con él y con Mercedes. Mira, es mejor ir a dar una vuelta por el infierno. Prefiero eso, mira. Yo no entiendo el juego de Manuel. ¿Qué juego? Si yo hubiera estado en su lugar, hubiera destruido a mi enemigo. En cambio, él no lo hizo. Es muy raro, muy raro. No, Blas. No, Blas. No hizo un juego de Manuel. Simplemente que no le da la cabeza para pensar.
llegó Mercedes, te está esperando abajo. Y encima es puntual, encima. Y vos, nena, en vez de comer, deberías desearle suerte. Pobre mía, con lo difícil que es ser ella. No te preocupes, Vico, no te preocupes. La verdad que te compadezco. Mejor compadecer a Mechu. ¿Por qué decís eso? Porque estuve pensando y hoy va a ser la mejor salida de mi vida. ¿Para qué vas a hacer? Todavía no se me ocurrió nada, pero te digo que después de esta salida, Mercedes no va a querer salir nunca más conmigo. Chau.